Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios. Yo soy Giancarlo Tomasio y les doy la bienvenida a la primera edición 2020 de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y yo soy Magda Núñez. Ya estamos listos para llevarles la más completa información sobre el acontecer nacional e internacional, pero antes los invitamos a ver los titulares que desarrollaremos en la edición de hoy. Estos son los titulares del jueves 16 de enero del 2020. El Jurado Nacional de Elecciones precisó que ningún partido perderá la inscripción en las elecciones congresales. A 215 soles ascienden las multas por inasistencia de miembros de mesa en las próximas elecciones congresales, ya sea en caso de titulares o suplentes. El Perú ya es capaz de producir libros en braille en tan solo una hora, gracias a la tecnología adquirida por la Biblioteca Nacional en beneficio de los invidentes. Cinépolis de Plaza Santa Catalina fue sede de la quinta edición del Festival Audiovisual USIL, que premió a los mejores trabajos realizados durante el 2019 por los alumnos de la carrera de Comunicaciones. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y técnicas de la producción de tejidos en calgua de San Miguel, Cajamarca. La organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ha otorgado a la Municipalidad de San Miguel una sede deportiva para la formación y captación de nuevos talentos. En nuestro segmento USIL Emprendedor presentamos al egresado Aurelio Loret de Mola, fundador y gerente general de la empresa Cacao Life. Jefferson Farfán está en Rusia y se unió a los trabajos de Lokomotiv de Moscú. Muy bien amigos, y hoy día tenemos sobre la actualidad nacional, ¿no? La sorpresiva declaratoria del Jurado Nacional de Elecciones que dice que no tienen que cumplir la valla ahora los partidos políticos, ya no tienen que pasar la valla del 5%. Esto permitiría que los partidos políticos que no pasen la valla en estas elecciones extraordinarias sean, pues, postulen para las próximas elecciones presidenciales del 2021, ¿no? Ciertamente, Giancarlo. Y de todas formas, esta noticia probablemente causará polémica dentro de los pobladores, quienes exigen un esfuerzo más grande de los partidos políticos y de pronto puedan decir, como coloquialmente diríamos, que se la podrían estar llevando fácil. Y además de estas noticias, también vemos que continúan descubriéndose nuevos aportes a la campaña de Keiko Fujimori. Muy bien, ahora comenzamos USIL Noticias revisando las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Muy bien, comenzamos con diario El Comercio, que nos dice que ningún partido perderá la inscripción en estos comicios, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones señala que seguirá reconociendo a grupos que no logren el 5% de los votos válidos o al menos 6 representantes en el Congreso. Precisiones, ¿no? Explica que decisión se toma por tratarse de un proceso extraordinario si se mantiene valla para formar parte del legislativo. No, también dice, bueno, resalta que la entrevista a Luis Lecaros, ¿no?, al presidente del Poder Judicial, que dice, siempre he pensado que Salvador Richie es una víctima del sistema de justicia. También en La Libertad asesinan a 5 hombres para robarles camión con mineral aurífero. No, inseguridad, cargamento de 30 toneladas estaba valorizado en $1 millón. Este año ya se registran 19 crímenes en la región de La Libertad. También El Comercio resalta que Vizcarra espera que disminuya la conflictividad institucional. Por otro lado, el diario La República nos dice, ¿no?, 80 de los detenidos en Punta Negra usaron armas de fuego antes de su arresto. Resultados de la pericia atómica apuntan a la tesis de los agentes de que los capturados podrían estar implicados en asaltos, robos y en los últimos crímenes por sicariato. El jefe de la Policía Nacional del Perú, general José Lavalle, dijo que de los 117 venezolanos intervenidos, 47 estaban ilegalmente. 5 tienen orden de captura en su país y 1 fugó de México, ¿no? Fiscalía tras la pista de 8,2 millones para Joaquín Ramírez. También eso resalta en portada el diario La República. Y pasando a los deportes, el diario El Bocón nos dice que, bueno, en portada está Ascuez y Deza. Y nos señala, ¿no?, siguen festejando. Ascuez y Deza no fueron castigados por Bengoechea tras escándalo por Ampay y participaron en el triunfo de Alianza sobre Cantolao por 3-0, donde el ratón incluso marcó un gol.
Cremas hoy frente a Boca Juniors a las 8 de la noche, su segundo amistoso en Argentina ante el poderoso equipo Xeneize, y sale fixture de la Liga 1, hoy es el sorteo del Torneo Nacional 2020 en el Teatro Municipal de Lima. Ahora la primera plana de los siguientes diarios, comenzando con el diario Correo, que nos informa acerca de lo que ya hemos venido comentando, que se cae la valla electoral. El Jurado Nacional de Elecciones anuncia que partidos no perderán inscripción en elecciones del 2020, el 26 de enero. Considera que comicios legislativos son un proceso extraordinario y no procede a aplicar la ley actual que exigía la elección de 6 parlamentarios o el conocido 5% de los votos para mantener vigente a grupos políticos que, como lo comentábamos, tal vez pueda generar polémica, pero ciertamente ayudará a los partidos nuevos que se están lanzando en estas elecciones, ya que de hecho es una preocupación menos durante el proceso de elección. Eso es lo que nos informa el diario de Correo. Pasamos entonces ahora con el diario de Perú 21, que nos vuelve a resaltar que habrá sorpresas en estas elecciones, como ya lo hemos comentado al inicio, con esta nueva noticia de que la valla electoral se cae y no va a aplicar para estas elecciones congresales. Estamos atentos a más noticias que nos vayan a dar el Jurado Nacional de Elecciones. Pasamos entonces con la portada de Depor, que nos dice: provoca verte. Tras dejar buenas sensaciones ante Huracán, la U choca ahora con Boca y todos sus monstruos. Arranca Millán y Alonso. Y ojo a este dato, nos señala Depor: en Argentina, Goyo nunca perdió ante Russo. Estamos atentos a lo que va a resultar de este nuevo partido amistoso que va a tener la U contra Boca. El próximo domingo 26 de enero se realizarán las elecciones congresales y los miembros de mesa se preparan para cumplir con su deber cívico. Así es, Giancarlo. Es importante informarse porque en caso de no asistir, las multas ascienden a 215 soles, ya sea para titulares o suplentes. Amigo elector, si ya conoces tu local de votación y si eres miembro de mesa, es necesario que conozcas la información concerniente a las multas electorales. Aquellos ciudadanos que no cumplan con su deber de miembros de mesa, titulares o suplentes pagarán una multa de 215 soles. Esta multa también se impondrá para aquellas personas que, estando en la cola de votación de acceso a las mesas de votación, no acepten asumir dicho cargo ante la ausencia de los miembros de mesa, titulares o suplentes. Los miembros de mesa también pueden ser pasible a una doble multa en caso de no presentarse y además no emitir su voto. De ser este el caso, el miembro de mesa, además de pagar la multa de 215 soles, deberá pagar otra multa por 86 soles por no emitir su voto. Si se trata de un ciudadano en situación de pobreza, la multa asciende a 43 soles y de extrema pobreza, 21 soles con 50 centavos. Amigo elector, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable y votar es un deber cívico. A continuación presentamos una excelente noticia para las personas con discapacidad visual. La sala para invidentes de la Biblioteca Nacional se ha modernizado y ya emplea tecnología que permite imprimir un libro en sistema braille en tan solo una hora. Con una máquina de escribir en sistema braille, se transcribían de 4 a 5 libros por año para personas con discapacidad visual. Ahora, con ayuda de la tecnología, una impresora especial puede imprimir un libro en sistema braille en menos de una hora. Un extraordinario avance en la Sala para Invidentes de la Biblioteca Nacional del Perú, donde se facilita el acceso a la información a invidentes. Son equipos, en este caso, que van a facilitar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual que atendemos. Entre ellos podemos resaltar a una moderna impresora braille. En cuestión de minutos se puede incluso lograr un libro entero. Colecciones en formatos accesibles como libros en braille, hablados y digitales son algunos de los servicios que ofrece esta sala. Con la tecnología que se adquirió, entre ellos los equipos y también una serie de software que convierten archivos de Word a formato MP3, nosotros actualmente producimos nuestros libros hablados con voces sintéticas, con software, como te menciono, convertidores de texto a voz, ¿no?, que permiten que el usuario ya tenga en menor tiempo
un libro hablado en sus manos para poder serlo leído, en este caso a través del sentido del audio. Uso de tecnología sí, y mucho, pero también la intervención humana es importante. Aquí se necesitan voluntarios para un debido apoyo personalizado. Requerimos el apoyo de voluntarios y voluntarias para que nos puedan apoyar en estas labores, ¿no? Entre ellas, la grabación de libros con voz humana, digitalización de textos, también la corrección de los textos que digitalizamos para su posterior impresión, en algunas ocasiones también asistencia personalizada en la computadora, tal vez ayudarles a redactar un documento, un currículum vitae. Esta sala de invidentes atiende de lunes a domingo a niños, jóvenes y adultos mayores y todos los servicios que ofrecen son completamente gratuitos. 6 documentales, 4 guiones literarios y 9 cortometrajes participaron en el Festival Audiovisual USIL FAO 2019. En la siguiente nota conoceremos quiénes fueron los alumnos ganadores y en qué categorías destacaron. Cinépolis de Plaza Santa Catalina fue sede del Festival Audiovisual FAO 2019. Por quinto año consecutivo, la carrera de comunicaciones premió los mejores trabajos audiovisuales realizados por los alumnos de 5 cursos. Comunicación audiovisual, edición audiovisual, guión, producción y realización audiovisual 1 y 2. Creo que ha mejorado el trabajo sobre el lenguaje, que es lo que hace que uno madure como realizador, el control de las reglas de escritura es donde tienen que centrarse, ¿no? Así que me parece que han avanzado en estos 5 años, así que los felicito. Yo las cosas que suelo recomendar son, por un lado, tener muy clara la vocación, tener un espíritu fortalecido para enfrentar, porque el medio no es fácil, hay que saberlo enfrentar y perseverar. Y después, bueno, adquirir conocimiento. Creo que es un medio donde hay que adquirir conocimiento siempre, no porque terminan las clases ya aprendieron. Yo tengo 45 años de realizador y aprendo todo el tiempo, todos los días. Como todos los años, el FAU estuvo dividido en 3 categorías. En la primera de ellas, guión, resultó ganador Javier Merino por De lo agnóstico que puede ser el sexo. En documental, resultaron ganadores El León del Agua, Mejor Producción, Política de Libros, Mejor Edición, Historia Cínica, Poggi, Mejor Dirección. La experiencia fue bastante emocionante. La verdad es que fueron noches de no dormir, noches de dedicarnos de lleno a ver que todo había quedado bien. Pero al final, el tema fue lo que nos ayudó mucho. Era un tema que aún sigue en desarrollo porque no hay una ley de libro todavía. O sea, se ha prorrogado un año más. Gracias, la verdad es que estoy muy emocionada porque justo ya acabo la universidad y llevarse un premio así es como que compensa todas las horas que hemos estado filmando y quedándonos a editar y grabar y todo. En la categoría ficción, los cortometrajes premiados fueron Su Majestad el Imbécil, Mejor Dirección y Mejor Edición, Cisticerco, Mejor Guión Original, La Pietà, Mejor Actriz y Dirección de Arte, Vuelve, Mejor Actor, y Marinera de Corazón, Mejor Producción. Decidimos primero hacer como un drama, luego vimos la posibilidad de hacer un musical. Al final adaptamos el guión para hacerlo una comedia negra. Es básicamente una crítica a la sociedad. El galardón más esperado por los estudiantes fue el de Mejor Producción General o Gran FAU, que en esta quinta edición fue entregado a la historia clínica Matices Enrique Victoria. Hemos ganado 2 premios, el Gran FAU y bueno, y por otro corto que también hice, que es Cisticerco, que ganamos como mejor guión. Y en realidad estoy muy feliz, ha sido un esfuerzo de todos mis compañeros y estamos muy, 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 muy felices. Todos los que llevamos lo que es audiovisual sabemos que cuesta horas de sueño, horas de trabajo. Es muy fuerte, pero si uno ama lo que hace, lo disfruta y definitivamente todo esfuerzo, todas esas lágrimas que tal vez han salido por el esfuerzo y por el trabajo tan fuerte, han valido la pena. Sí, mira, lo bonito es que a los chicos de producción y realización 2 los he tenido desde hasta inclusive cursos desde lenguaje audiovisual, edición, cursos anteriores y he visto su progreso, ¿no? Y ahora se coronan ellos con el Gran FAU, ¿no? Y eso es una satisfacción para mí como docente. Uno de los momentos más emotivos del evento fue el homenaje realizado por USIL TV a la primera actriz peruana Aide Cáceres, quien ha destacado en teatro, radio, televisión y cine. Figúrate, para mí es un honor que hayan pensado en mí.
Muchas gracias, chicos, muchas gracias a la Facultad de Comunicaciones de UCIL, verdaderamente que me siento muy halagada. Esto es muy beneficioso para mi carrera también, como ustedes comprenderán, ¿no? Una carrera de 52 años y sobre todo, lo más importante, que me reconozcan, que reconozcan mi trabajo, que reconozcan la labor, que reconozcan mi trayectoria artística. Eso es lo bonito. Muchas gracias. Muy bien, amigos, es momento de ver lo que está haciendo noticia en estos instantes en los principales portales internacionales, comenzando con Diario ABC de España, que nos dice por qué dimiten Medvedev y el resto del gobierno ruso, ¿no? Y muchos interrogantes se abren tras las reformas constitucionales propuestas por el presidente Putin y la dimisión del gobierno ruso. Parece evidente que la constitución actual rusa, que data de 1993 y que le ha servido a Vladimir Putin para dirigir Rusia 20 años, necesita ser modificada para permitirle seguir mandando más allá del 2024, cuando finaliza su actual mandato. ¿Qué razones hay detrás de esto, ¿no? El primer ministro saliente, Dmitry Medvedev, entiende que su dimisión y la de su ejecutivo es necesaria, ya que las reformas que promueve Putin modificarán los equilibrios entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el presidente no ha explicado por qué precisamente ahora debe ser sustituido el ejecutivo de Medvedev por otro y no una vez que se haya llevado a cabo los cambios constitucionales. Eso nos dice Diario ABC de España. Y ahora pasamos a Russia Today de Rusia, ¿no? Piñera anuncia una nueva reforma al sistema de pensiones de Chile. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la noche del miércoles una nueva reforma al sistema de pensiones que beneficiaría a 1 millón de chilenos, según las estimaciones de su gobierno. Durante un mensaje a la nación, el mandatario latinoamericano informó que la reforma que enviará al Congreso en los próximos días crea un nuevo sistema previsional. La iniciativa de reforma establece un aporte del 3% que será adicional y de manera gradual a cargo del empleador. Además, detalla que habrá un fondo de ahorro colectivo y solidario que se financiará con un aporte adicional y gradual del 3% de cargo del patrón y con aportación del Estado. Continuamos con la actualidad internacional, revisando ahora el portal de BBC Mundo Inglaterra, que nos informa acerca de Francesca Di Giovanni, la primera mujer que alcanza un alto cargo administrativo en el Vaticano. El Papa Francisco la habría nombrado subsecretaria del sector multilateral de la sección para las relaciones con los estados, una noticia que resonó bastante en la prensa de Ciudad del Vaticano, donde la presencia femenina en los puestos de mando es escasa. Aunque, si bien la funcionaria reconoce la relevancia que tiene que una mujer haya sido nombrada para un puesto de esa categoría, en una entrevista con Vatican News, intentó que la cuestión del género no se lleve el protagonismo. Resaltaba, pero la responsabilidad está ligada a la tarea más que al hecho de ser mujer. Es lo que nos informa BBC Mundo. Pasamos ahora con CNN en español, Estados Unidos, que nos informa Lev Parnas, el socio de Rudy Giuliani, implica a Trump en la trama de Ucrania. Lev Parnas es el empresario de origen soviético cuyo trabajo en Ucrania con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se encuentra en el centro de investigación de juicio político. Dijo en una entrevista con CNN el miércoles que los esfuerzos del presidente de Ucrania fueron sobre las elecciones del 2020 y no sobre el interés de Estados Unidos. O por lo menos así era como todos lo veían, dijo Parnas ante CNN, cuestionando la afirmación que habría hecho Trump de que el impulso para desenterrar a información perjudicial sobre su rival político, en ese momento el precandidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden, surgió de las preocupaciones sobre la corrupción de Ucrania. Y ciertamente desde esta acusación Parnas rompe públicamente los lazos con Trump y Giuliani y ha estado distanciándose, liberando constantemente información perjudicial para el presidente, que ciertamente no lo apoya en las nuevas decisiones que está tomando, que conocemos que Trump está tomando hoy en día.
Bien, amigos, nos separamos por unos instantes y regresamos con Usil Noticias luego de esta pausa. Así es, Giancarlo, no se muevan de Usil Noticias, que ya volvemos con nuestro bloque de cultura y espectáculos. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de Usil Noticias. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. Cree saber qué cosas le hacen bien o mal. Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado. Pero no, no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con Usil. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Iniciamos nuestro bloque de cultura y espectáculos con una reseña sobre el libro Lo que vio el perro y otras aventuras. Esta obra recoge los mejores reportajes de Malcolm Gladwell, gurú de los negocios y escritor de bestsellers. Lo que vio el perro y otras aventuras. Malcolm Gladwell es muy conocido entre nosotros. Escribió Inteligencia Intuitiva, Tipping Point y otro más, que en este momento no recuerdo, pero que no importa porque son tres bestsellers que todo el mundo conoce. En esta oportunidad, él va a repasar y va a sabrosas crónicas que escribe en The Yorker, ¿no? Un magazine estupendo que recoge sus mejores artículos. Desde cómo se inventa el mejor ketchup, cómo va variando y cómo influye en los consumidores el nuevo ketchup, hasta la bolsa. Describe muy bien el mundo de Wall Street y describe muy bien también el encantador de perros, el que no es el personaje que con un solo gesto tranquiliza al perro más agresivo. Malcolm Gladwell ha encontrado, porque es a través de pruebas, a través de información, de lecturas y de observación, que escribe sus crónicas. No son crónicas de paseo, sino crónicas sesudas, crónicas que nos enseñan por qué la gente es exitosa o por qué la gente sinceramente vive la vida como quiere. Entonces, les recomiendo vivamente Lo que vio el perro, estupendas crónicas para todos aquellos que quieran escribir bien y disfrutar de una estupenda lectura. Hoy
Hoy se estrena Doolittle, la película de aventura protagonizada por Robert Downey Jr. En el siguiente video promocional de la cinta veremos animales de todos los tamaños replicando frases de clásicos del cine como Tiburón, Rápidos y Furiosos y Notting Hill. Sí, sí, te avisaron, ¿no? Se pusieron creativos y quieren escenas de las clásicas. Okay. ¿Estás de acuerdo? Talento Dab Dab, película Tiburón. Necesitamos un tiburón más grande. Creo que debes decir barco. Ah, ok. ¿Lista? Ok. Necesitamos un tiburón más barco. Sí, gracias por venir. Rápidos y Furiosos. ¿Están filmando? Bien. Vivo mi vida 400 metros a la vez. Que ella sea animada. Mi villano favorito. Es tan esponjoso que voy a morir. Voy a morir. No puedo respirar. Cara cortada. Saluden a mi pequeño amigo. Hola. Ok, en mi opinión, sea un poco más amenazante. ¿No voy a amenazar a mi amigo? Pero tiene un arma grande y es el clímax de la película y está loco. Ah, ya entendí. Dale. Saluden a mi pequeño amigo. Notting Hill. Solo soy una chica que está frente a un chico pidiéndole que la ame. Oigan, creo que le dieron a Plimpton las líneas equivocadas, ¿sí? Ah, qué vergüenza. La familia de mi novia. Yo tengo pezones, Greg. ¿Puedes ordeñarme? Ok. Sí. Parque Jurásico. ¿Tengo el papel? Ah, bueno, mira, la cosa con esto es que... O me das el papel o como Downey de postre. Claro, es perfecto. ¿A mí? Espera. ¡Al mejor! La película es familiar. Los saberes ancestrales del Perú merecen ser reconocidos y difundidos. Por ello, el Ministerio de Cultura ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y técnicas de la producción de tejidos en calca de San Miguel de Cajamarca. La ministra de Cultura, Sonia Guillén, entregó la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y técnicas de la producción de tejidos en Jalgua de San Miguel, Cajamarca. Las mujeres han venido aportando con este conocimiento, con esta destreza. El trabajar con la calca es un esfuerzo que requiere mucha experiencia, dominio de una técnica y también mucha habilidad artística. Los tejidos son resultados de sofisticadas técnicas de creación textil con gran protagonismo de las mujeres y sus grupos domésticos en la producción, quienes trasladan los saberes a sus familias y continúan así con la producción. El uso de fibras de orígenes diferentes, como lana y algodón, en los tejidos de Jalgua, son testimonio de un constante intercambio cultural y económico entre la población de San Miguel y poblaciones del norte del Perú, constituyendo un símbolo de identidad cultural. Y ahora tomen nota porque vamos a ver a continuación lo mejor de la cartelera cinematográfica para hoy, jueves 16 de enero. ¡Ya huyeron todos! ¡Hagan maletas! ¡No! ¡Increíble! Puede hablar con los animales. Hot in here. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Aber dann kommst du. Lo que sea que nos está pasando, creo que es por culpa de la app. Necesito otro teléfono, otro número, otro servicio. Actualización completa. Ma, despierta.
Oye, ¿dijiste mi nombre? El desafío de 24 horas. ¿Pasar la noche en un edificio embrujado? ¡Alguien me ayude! El manicomio, la cuna del terror. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Muy bien, amigos, hasta aquí nuestro bloque de cultura y espectáculos. Es momento de hacer una pausa comercial. Volvemos en unos instantes con nuestro bloque de deportes. Sigan en sintonía de Usil Noticias. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. Cree saber qué cosas le hacen bien o mal. Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado. Pero no, no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con Usil. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? El pulso de la actualidad informativa a través de Usil Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Muy bien, amigos, comenzamos nuestra sección de deportes con la reincorporación de Jefferson Farfán a los trabajos de su equipo Lokomotiv de Moscú. Así es, Jefferson Farfán hará su etapa final de recuperación mientras trabaja en el gimnasio para poder recuperar su mejor forma física. Ahí vemos el tuit de Lokomotiv que celebra, ¿no?, su reintegración, ¿no? Jeff tendrá la etapa final de recuperación mientras trabaja en el gimnasio de acuerdo con un programa individual, ¿no? Ya han salido las imágenes, ahí vemos a Jefferson Farfán trabajando, lo que vendría a ser la recuperación, ¿no? Su rehabilitación después de 9 meses casi de haber sido operado, ¿no?, de la rodilla por está rehabilitándose ahorita en Marbella y ha sido operado pues en Barcelona, ¿no? Tuvo un desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda y bueno, ahora el Club Lokomotiv le pagó su operación, su intervención quirúrgica. Recordemos que fue justo antes de la final contra Brasil, ¿no?
en la Copa América del año pasado, que quedamos subcampeones y que él hubiese sido pues un gran aporte al equipo, ¿no? Y claramente es una buena noticia, no solo para nosotros, para, ahora, ¿no? Para el equipo nacional, sino también para el equipo de Locomotive, porque recordemos que Jefferson Farfán fue uno de los de las piezas de pronto más importantes que llevó a este equipo a llegar a la Champions League. Uh-huh. Y de todas formas tuvo que atravesar una etapa de recuperación por la lesión que tuvo, que justamente le impidió participar de este mismo evento de la Champions League, pero ahora está regresando, el equipo muestra su apoyo hacia él, brindándole todas las facilidades para que él pueda seguir trabajando con ellos y recuperándose completamente, y claramente eso también nos da una buena noticia de que posiblemente podría reincorporarse a la selección nacional con las eliminatorias que bueno, ya se avecinan, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que regrese a 100 puntos, ¿no? Exacto. Que regrese 100% recuperado, que también vuelva a ser goleador con su equipo Locomotive y que venga a aportar a la selección, ¿no? Por otro lado, la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ha otorgado a la Municipalidad de San Miguel una sede deportiva para la formación y captación de nuevos talentos en deportes como skateboarding, patinaje, ciclismo, BMX y voleibol playa. Es muy importante recuperar los espacios públicos para el beneficio del deporte nacional. El objetivo de esto es que esto sea un semillero, que esto sea una cuna de campeones, que salgan deportistas destacados y que nos dejen en alto al Perú. Y por eso nos juntamos con la federación, nos juntamos con las personas que hicieron posible del comité organizador de los Panamericanos. Es un circuito reglamentario, es un circuito que a mi parecer es como que el más completo que tiene Lima, porque es uno de los más grandes y es de lo que ahora está pues el BMX moderno, si se puede decir. Es una pista ya de más de 400 metros y las pistas que teníamos acá eran de 300 o 200 metros, que es donde yo empecé. Entonces es algo muy beneficioso para nosotros, ya que nos ayuda bastante en lo que es la resistencia, también por la parte técnica y por la parte de los partidores. Muy bien, amigos, hasta aquí nuestro bloque de deportes. Es momento de hacer una pausa comercial. Volvemos en unos instantes con el último bloque del programa. Sigan en sintonía de Usil Noticias. Actualidad informativa a través de Usil Noticias. Soy miembro de la nueva generación de Frecuencia Usil. Llegué aquí gracias a que en una clase de la Miss Úrsula ella pudo identificar en mí un potencial especial cuando hacíamos un ejercicio de lectura. Me invitó a la radio y desde ese momento supe que quería continuar y tener mi propio programa en Frecuencia Usil. Hoy en día, con tanto acceso al internet, podemos investigar acerca de las noticias actuales, tanto nacionales como internacionales, y eso nos ayuda a todos los que pertenecemos a Frecuencia Usil para poder entregar a los oyentes programas que toquen temas de su interés, que puedan generar diálogo entre ellos. Y de igual manera nos ayuda a nosotros a estar informados. Yo sé que lo que aprenda aquí en Frecuencia Usil no solo me va a servir para crecer en la radio o crecer en la carrera, sino que me va a servir para poder implementar los proyectos futuros que yo tengo en el ámbito personal. Además, me va a ayudar a aprender a hablar mejor, a comunicar mis ideas a diferentes públicos y me va a volver una comunicadora y una profesional más completa. Frecuencia Usil me ha dado una voz y me ha permitido darle voces a otras personas. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía.
que me enseña a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Y en nuestro segmento Usil Emprendedor presentamos a Aurelio Loret de Mola, fundador y gerente general de la empresa Cacao Life. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y de Agronegocios. Hola, mi nombre es Aurelio Loret de Mola y soy Usil Emprendedor. La empresa se llama Amazon Specialty Sack. Nuestra marca es Cacao Life. Y bueno, la realidad es un trabajo que venimos haciendo hace más de 4 años, que recién se consolidó en una empresa hace exactamente 2 años. Y hoy día, bueno, ya somos una gran comercializadora, productora y transformadora de cacao y derivados, así como otros productos amazónicos. Bueno, yo soy gerente general de la empresa, soy el fundador de la empresa. Y en realidad, bueno, tú ya te imaginarás que cuando uno emprende, cumple toda una serie de funciones, ¿no? Muchas veces cuando recién comienzas y no tienes los recursos, pues haces desde estibador hasta gerente general, administrador, cumples un montón de roles, ¿no? Conforme vas creciendo, pues vas armando un equipo y eso te permite apoyarte quizá en personas más expertas que tú en ciertas áreas, ¿no? Y finalmente puedes generar cada vez mejores resultados, ¿no? Por ahí está nuestro sueño, ¿no? Convertir el Perú en un país chocolatero, hacer que el Perú consuma más chocolate, hacer que el Perú sepa de chocolate y sepa diferenciar entre un buen chocolate y un mal chocolate. Eso es fundamental para nosotros. Bueno, para encontrarnos pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Cacao Life, o pueden buscarnos en la página web www.cacaolife.pe. O pueden llamarnos al número de teléfono 995-003-886. Bien, amigos, así termina la primera edición 2020 de Usil Noticias, informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos vemos mañana con la más completa información nacional e internacional. Siga disfrutando de la programación de Usil TV. Chao, chao.